Buenas noches a todos. Soy Fernanda Castillo y este año tengo la tarea de abrir el Teletón. Un evento que, como muchos de ustedes, dejé de apoyar durante años porque tenía dudas sobre él. En nuestro país, por desgracia, nos sentimos muchas veces defraudados por la corrupción que a veces existe detrás de las buenas causas. Así que cuando me pidieron que estuviera aquí, decidí ir al CRIT y vivir la experiencia. Y lo que vi me cambió. Por eso acepté estar esta noche enfrente de las cámaras de televisión pidiéndoles a todos los mexicanos que estén para ayudar a miles de niños y familias que son beneficiadas. La verdad no está aquí. Esto es solo un evento de recaudación. La verdad está en los centros de rehabilitación. Y si no los apoyamos, no van a sobrevivir. Un niño que recibe terapia ahí y se puede integrar a la vida diaria, que puede disfrutar a su familia y encontrar ánimo para esforzarse todos los días, cuando crezca va a saber que su país lo apoyó, que no lo dejamos solo. Lo que yo vi en el CRIT fue ayuda, solidaridad, transparencia, humanidad. Me gustó cantar con Virgilio en los pasillos para celebrar que un día después iba a ser su cumpleaños, platicar con Juan durante sus terapias en la alberca, y me gustó encontrar la alegría en los ojos y en la sonrisa de Atenea, una alegría que contagia a valorar. Conocer a estos niños me hizo recordar que me gusta creer. Creo en ellos, su lucha diaria. Creo en la gente y los terapeutas que los ayudan a superarse, en sus familias. Hoy los invito a ustedes a que creamos juntos, a que nos sumemos a esta causa. No por lástima o por sentirnos mejor con nosotros mismos, sino conscientes de que al hacerlo estamos contribuyendo a crear mejores ciudadanos. Al donar, estamos tomando las riendas de nuestro destino como sociedad y no dejándolas en manos de alguien más. Estamos dando ejemplo a los más jóvenes sobre el poder de transformar el mundo de poquito en poquito. Sumémonos porque si dejamos de apoyar, miles de niños se quedarán sin terapias. Cientos de familias perderán por lo que tanto habían luchado. Ayudemos porque los mexicanos podemos hacer equipo, no solo en el desastre. Dejemos que la esperanza crezca dentro de nosotros y actuemos. Hoy te invito a ti a que creas y dones al Teletón.